Altas temperaturas se están registrando en la mayor parte del estado de Veracruz y para esto la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris por dos eventos que se registran durante esta semana. Pronosticado un evento de surada que se está registrando ya en este momento con rachas que superan los 80 kilómetros por hora en la región de los Tuxtlas y un evento de norte que será después del miércoles que se estará registrando también en la costa del Golfo de México en el estado de Veracruz. Alfonso Denis López Barrera nos tiene la información. La Secretaría de Protección Civil mantiene alerta gris en toda la entidad por el evento de surada que se está registrando desde el día lunes en algunos municipios y por la entrada del Frente Frío número 42. Es un evento que va aumentando gradualmente. Lo más fuerte lo esperamos esta noche y la madrugada de mañana miércoles. Es lo más fuerte, o sea, rachas en la zona de Orizaba podrían superar los 80, 90 kilómetros por hora y en la zona sur continuarían también de esta magnitud que te acabo de comentar. Lo que sucede es que a veces, pues a diferencia del norte, la surada impacta en el sentido de la intensidad del viento en algunas regiones específicas, no es generalizado en todo el estado de Veracruz. Por ejemplo, Orizaba, Córdoba, toda la zona de toda esa región, la parte alta de Perote, la zona de los Tuxtla. El efecto de surada afectará solo algunas zonas del estado, por lo que se emiten recomendaciones específicas. Esto implica que se dé pues este tipo de tiempo, ¿no? Un tiempo muy cálido, que a su vez puede traer como resultado otras consecuencias negativas, como son los incendios forestales, pastizales y también de basureros. Y además, pues estas temperaturas tan altas, pues hacen que la población también deba de protegerse ante el ambiente cálido, ¿no? Por estas condiciones se prevén cambios drásticos en las temperaturas. O sea, esos cambios de temperatura que también esperamos entre el día de mañana miércoles al jueves y el viernes, hay que tomarlo muy en cuenta porque puede provocar problemas en la salud, sobre todo los respiratorios. Entonces, tomenlo en cuenta, va a haber cambios en la temperatura significativos. Denis López Barrera, Noticieros Televisa.